Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a los directivos de Facebook Argentina de haberme invitado a inaugurar esta sede. Quiero decirles que esta primera parte del discurso no la voy a hacer como presidenta de la República, sino como usuaria de Facebook. Como decía recién, quien me precedió en el uso de la palabra, Facebook es una manera de conectarse entre la gente en tiempo real y a través de cosas reales y concretas. Yo quiero contar anécdotas. Ustedes saben, me conecto permanentemente con la red, soy una usuaria grande de la 2.0 y también de Facebook. Y me acuerdo como símbolo, y lo puse recién en el muro, de Agustín. Agustín, aquel chiquito, ¿recuerdan? Rubio, que refunfuñaba porque el padre había ido a la Plaza de Mayo a un acto y como no había lugar, se lo llevó y él iba pateando contra el piso que quería conocer a Cristina en la vida real. Y decía, no podemos entrar a la plaza, hay mucha gente, decía. La vemos por televisión. No, yo no la quiero ver por televisión, yo la quiero ver en la vida real, decía, ¿no? Y bueno, después lo subieron a Facebook y ahí pude conectarme con él, con Ivonne. Quiero acordarme algunos nombres. Romina Ivón, una docente de La Plata, que me hizo un mensaje así de largo en la red porque había llamado a un. Recién habíamos lanzado la campaña de Precios Cuidados y había llamado. Bueno, habían tardado mucho en atenderla, no la habían atendido bien. Bueno, y me hizo toda una serie de reclamos de que esto, de que lo otro. Entonces, y me dejó el celular. Yo la llamé. Primero no creía que era yo. Después la convencí, después de un rato de convencerla de que era yo, le expliqué por qué estábamos funcionando mal al principio, porque recién empezaba y bueno, que con el tiempo iba a funcionar el aparato telefónico y la comunicación muy bien porque estábamos organizándonos. Y hace poco cuando estuve en La Plata, ella es de La Plata, me fue a ver cuando inauguré la Facultad de Psicología y me dijo la verdad. Que cumpliste todo lo que me dijiste que iban a hacer y hoy están funcionando bien en esto, en esto, en esto. También con Juan Rey, ¿se acuerdan aquel librero de Mar del Plata que decía que mantenía los precios y que se le llenó permanentemente la librería también? Con otro granadero que quiero recordar el nombre de Alicia de la Barría también, una docente que nos pidió que le hiciéramos una salita para su colegio, de otra docente que pidió que le arregláramos el colegio en Moreno, de Federico Beaucourt, granadero de la Nación y soldado de Perón, así se presentó, no es que estoy haciendo propaganda, y de tantos otros que se comunican permanentemente, me gustaría poder contestarles a todos y poder leerlos a todos, pero realmente quiero rescatar lo importante que es este medio de comunicación y todo lo que ha sido la revolución tecnológica. Algunos creen y dicen que bueno, que es toda la tecnología lo que fascina a la gente. No, lo que fascina a la gente es la conexión sin intermediación, sin que nadie te intermedie, sin que nadie te venda las cosas cambiadas, que vos puedas decir lo que quieras y el otro en todo caso te pueda contestar lo que él piensa y así armar un debate o contestar, o decir esto me gusta o no me gusta, sin intermediación. La gente hoy a través de los medios formales se siente muy intermediada, se siente siempre muy sometida, ¿será verdad, no será verdad? En cambio, Facebook y todas las redes en general te dejan expresar lo que vos sentís, lo que vos crees, hacerlo con libertad y fundamentalmente conectarte y conectarte con lo que pasa con el mundo también, conectarte desde la familia, desde lo personal, desde lo cotidiano. Y yo creo que esto vale mucho, muchísimo. Por lo menos a mí como presidenta me ha sido de muchísima utilidad, como militante también y como ser humano, porque también tenés cosas maravillosas de gente que te habla, que te cuenta, que te dice, y creo que eso también ayuda a levantar el ánimo cuando por ahí de algún lugar mandan pálidas, bueno, desde otros lugares te mandan muy buenas ondas. Y Facebook es un lugar que se caracteriza por eso, por la buena onda, más allá de que haya críticas y lógicas que no te gusta o que no me gusta esto, que no me gusta lo otro, pero me parece que es muy bueno y que es muy importante. Y la verdad que estoy muy contenta porque además es un lugar también, no solamente de los jóvenes, sino también
de toda la familia. Y ahora sí, como presidenta, ya como presidenta de la República, lo que queremos hacer y lo que vamos a hacer con Facebook, que ellos son modestos y dicen que tienen 23 millones, pero nosotros tenemos informado que tienen 24 millones 800 mil personas conectadas, lo cual significa un 60% y pico de lo que es la población de la República Argentina. Bueno, Facebook seleccionó tres instituciones de América Latina para lo que va a ser las redes, y se trata de Televisa de México, la red O Globo en Brasil y la TV pública en Argentina. O sea, vamos a hacer aplicaciones en la televisión pública. De los 24 millones en Argentina, más de 4 millones son participantes de algunas de las 24 aplicaciones que tienen las páginas de la televisión pública argentina. O sea, la televisión pública extendida hoy en todo el país. ¿Cuánto estamos cubriendo, Julio, aproximadamente del territorio nacional? El 75%. De esos 24 millones, 5 millones, más de 10 millones acceden a Facebook diariamente desde sus teléfonos. La TV pública dispondrá de una aplicación para dispositivos móviles, no solo para difundir sus contenidos audiovisuales, sino para convocar a la participación de toda la ciudadanía para que envíe sus propias fotos, sus videos, sus mensajes a través de esa televisión para todo el país. También los medios públicos nacionales de la Argentina han desarrollado en conjunto una estrategia comunicacional para redes sociales, para el Mundial de Fútbol. Esta es una primicia que estábamos charlando, y vamos a tener aplicaciones para que la gente opine. Ustedes saben que la televisión pública tiene la exclusividad de la difusión del Mundial, así que van a poder opinar a través de una aplicación que vamos a crear a través de la televisión pública. Y además vamos a crear un hashtag también que traccionará todo esto con la participación del pueblo argentino, que va a tener el signo característico y va a decir "Somos Argentina". Y creo que esta identidad, una cosa que recién también me gustó mucho que me comunicaba el Ejecutivo aquí, y que era que van a ampliar, ¿lo puedo decir? Sí. Bien, me autorizó, que conste en actas. Normalmente se identifican como hombre o mujer. Bueno, ahora va a haber ampliación de identidad en Facebook, con lo cual hayan hablado con las federaciones que agrupan a matrimonios igualitarios, a gays, transexuales, van a poder identificarse cada uno tal cual es. Un valor que es muy importante y que es un valor para nosotros como gobierno muy importante, el de la identidad, en todos los aspectos, no solamente vinculado con la elección de sexo, sino también con la identidad como derecho de todos los argentinos. Así que por ahí también después les vamos a sugerir alguna otra aplicación también en materia de identidad que tenga que ver con derechos humanos. Eso lo podemos pensar con Werner y también presentárselos como para, porque todavía falta gente identificarse en la Argentina, y creemos que esto puede ser también un vehículo importante para lograrlo, para animar a que la gente tenga su identidad, su verdadera identidad. Es tan importante conocer y conocerse cómo es uno. Muchas veces nosotros mismos nos conocemos cómo somos, y Dios mío, lo terrible que debe ser no saber quién es uno ni siquiera en la identidad que pueda tener en un documento o en una elección. Así que estamos muy contentos de estar hoy acá con todos ustedes compartiendo este momento. Yo quiero agradecerle a ustedes, señor Jefe de Gobierno, su presencia, al Ministro de Planificación, a todos los chicos y chicas con los cuales hicimos selfies en las oficinas, a todos los medios de comunicación, agradecerles a todos, bueno, y recomendarles que sigan usando Facebook y la 2.0, porque, bueno, es hoy la revolución tecnológica, de la cual sí, la verdad que soy fanática. Me parece que la tecnología está cambiando el mundo y lo va a cambiar aún más. Estoy convencida, absolutamente convencida, que si hubiera existido
este grado de conectividad que existe hoy en la Argentina, en distintas partes del mundo, muchas cosas no hubieran sucedido. De hecho, ustedes pudieron ver cómo en otros países, a través de la conectividad, se conocieron cosas bueno, que de otra manera nunca se hubieran conocido. Así que nada, agradecerles y una vez más compartir con ustedes y con todos los usuarios de Facebook algo que es muy importante, conectarnos. Gracias.